Miren amigos, aquí pueden ver que voy saliendo con las sábanas, 21 pesos 01, que es su última liquidación. Únicamente para que vean que estoy saliendo de la Aurrera, que sí las pagué, sí me las cobraron. Aquí atrás tienen escondidos unos Funkos. Obviamente están en liquidación, por eso están escondidos. ¿Qué tal amigos de Liquidahorros? Hoy les voy a explicar el por qué no encuentran liquidaciones. Como ven, estas son las sábanas que publiqué hace una semana, que pasaban en 12 pesos y en 21 pesos. Aquí pueden observar que el código no es legible, porque los empleados les arrancan los códigos, se los borran o les pegan uno encima con una descripción diferente al artículo original. Como pueden ver aquí, por pura casualidad, estas sábanas no traen etiqueta, estas otras tampoco traen etiqueta y les pusieron un código de barras que no corresponde a la descripción de este juego de sábanas. Y estas que sí traen etiquetas no pasan en el verificador de precios. ¿Por qué? Porque el código es ilegible y no lo reconoce. Pero yo tengo una aplicación, entonces aquí vamos a escribir el número y aquí transcribimos los números que aparecen. Yo puedo observar que es 75009966219 04. Transcribimos esos números en esta aplicación y le ponemos la descripción que queramos. En este caso le vamos a poner que son sábanas. Y ahora únicamente damos en la palomita para que se guarde y nos crea un código de barras. Este código de barras lo podemos poner en el checador. Únicamente hay que subir todo el brillo y lo pasamos por el verificador de precios. Como ven, nos arroja el precio de liquidación de este artículo y la descripción correcta. Vamos a leer la descripción. Dice MS sábanas matrimoniales liso. Pero si nosotros pasamos al verificador de precios, la etiqueta que le pegaron los empleados, van a ver que muestra una descripción diferente. Aquí ya nos aparece una descripción totalmente diferente a estas sábanas, que es el código original que dice que es liso. El cajero no quería cobrármelas porque decía que el código estaba arrancado, pero yo le dije que no se preocupara, que sacara las sábanas de adentro y por dentro traen el código de barras. Así que lo sacó, me lo cobró y sin ningún problema. Aquí pueden ver que voy saliendo con las sábanas y con mis compras. Y aquí pueden ver el precio de las sábanas, 21 pesos 01, que es su última liquidación. Únicamente para que vean que estoy saliendo de la Aurrera, que sí las pagué, sí me las cobraron. Aquí les muestro uno de los escondites de los empleados. Ya les había grabado este video, pero como fue una transmisión en vivo, se grabó con muy mala calidad. Este es otro de los motivos por los cuales no encuentras liquidaciones, ya que los empleados esconden los artículos en estos carritos de servicio, entre otros lugares. Como puedes observar, ambos artículos pasan en su segunda liquidación. Otra cosa que se me olvidó mencionarles es que pueden encontrar juguetes atrás, hasta el fondo de los anaqueles. Bueno, arriba también claramente, por ejemplo estos que están ahí, los ponen hasta arriba para que no los puedas alcanzar. Por ejemplo ese boss está hasta lo más alto, pues con claras intenciones, ¿verdad? Para que tú no lo alcances, no te lo puedas llevar. Me parece que para acá también hay otro. Este es un operando de boss de aquí, no sé si lo alcanzan a ver. Y pues bueno, también atrás de los mismos juguetes, por ejemplo aquí, había un montón de juguetes. Los agarramos no para buscar detrás, simplemente porque nos queríamos llevar varias de estas muñequitas y nos dimos cuenta que aquí atrás tienen escondidos unos Funkos y pues obviamente están en liquidación, por eso están escondidos. Sí están etiquetados, pero pues están escondidos para que no estén a vista del público. Esta es una liquidación local. Esto quizá es algo de lo que no les he hablado mucho. Siempre les he hablado de las terminaciones y de los centavos y cómo identificar una primera, segunda o tercera liquidación o una merma, que es cuando cae a un centavo, pero nunca les había enseñado una terminación o una liquidación local. En este caso, por ejemplo, pasó de 271 a 190, como ven no tiene terminación de centavos, esto no es una liquidación nacional. Entonces en este caso aquí está este precio, pero puede que en otras sucursales no. El hecho de que no sea nacional no quiere decir que no lo encuentres en otra sucursal. Sí pueden manejar la misma oferta diferentes sucursales, pero si ya te vas a otro estado, por ejemplo, ya no la vas a encontrar. A diferencia de una liquidación con terminación de centavos, esas sí son nacionales, esas sí las puedes encontrar en cualquier estado. Entonces encontramos este, encontramos Scarface o Two Face,
También en liquidación encontramos a Mr. Freeze, todos de DC. Entonces, algo que pueden hacer para saber si es un buen producto que valga la pena llevárselo, o sea, si su precio ustedes no lo conocen realmente, pues únicamente lo pueden ir a buscar a una página de internet. Y por poner un ejemplo, si ahí ven que está en 350 y ustedes lo encontraron en 190, pues obviamente es una buena oferta. Eso es lo que yo hago cuando no conozco el precio de los productos. De estos productos sí los conozco porque yo colecciono Funkos, y pues su precio sí es como de 250 aproximadamente. No te ahorras mucho, pero bueno, 60 pesos, si es que vienes buscando un Funko, es suficiente rebaja. Voy a regalar estas sábanas, ya que muchos intentaron comprarlas pero no las pudieron conseguir. En un inicio pensé en regalarlas a personas en situación de calle, pero me di cuenta de que no les sería de mucha ayuda, ya que realmente no las ayudaría a cubrirse del frío. Estas son únicamente sábanas, así que cuando tenga oportunidad voy a comprar cobijas para estas personas. Mientras tanto, regalaré estas sábanas a mis suscriptores. Tengo 3 juegos como estos. Se me ocurre que llegando a 10.000 visitas, regalaré unas sábanas y así cada 10.000 visitas. Para las 30.000 visitas ya habré regalado los 3 juegos de sábanas. Esto no es difícil porque todos mis videos en promedio llegan a las 30.000 visitas, así que no se preocupen. Pero si pueden compartir para que más gente lo vea y así lleguen más rápido a la meta, se llevarían más rápido este juego de sábanas. Obviamente tienen que estar suscritos para poder escoger al ganador y así regalar estas sábanas. También tienen que activar la campanita de notificaciones. Si eres nuevo en el canal, te explico rápidamente cómo funcionan estas liquidaciones. En el primer ejemplo de precio, podemos ver un artículo con un precio sin rebaja. En el segundo ejemplo, podemos ver que termina con 3 centavos. Esta terminación de los centavos nos va a indicar que se encuentra en su primer proceso de liquidación. En el tercer ejemplo, vemos cómo llega a su segundo proceso de rebajas o su segunda liquidación. Y en el último ejemplo, vemos cómo llega a su tercer proceso de rebaja o su tercer liquidación. Como ves, todo lo identificamos con la terminación de los centavos. Estas liquidaciones aplican en los supermercados Walmart y Bodega Aurrerá. Hay otros supermercados que también manejan terminaciones en sus centavos para indicar las liquidaciones. Tal es el caso de Chedraui. En Chedraui se maneja el mismo proceso de liquidación, pero a la inversa. Esto quiere decir que su primer rebaja va a tener una terminación de 1 centavo, y su última o tercer rebaja va a tener una terminación de 3 centavos. Lo puedes ver más claramente en el ejemplo que te dejo al final del video sobre Chedraui. Y no te preocupes por los demás supermercados, ya que estaré subiendo también los tutoriales de cómo identificar las liquidaciones de Superama, de Soriana, de Sam's, de Sears, etc.